Bien, y el tema de Erick Aguirre lo hemos comentado en otras emisiones, ya hemos hablado muchísimo de Aguirre, pero sin duda hoy ha surgido una actualización en cuanto a la opinión de Aguirre a poder venir a con Chivas. Me parece un personaje importante, un personaje interesante, y sin duda que la planeación o la situación hoy es complicada, ¿no? Él ha dicho, son rumores. Yo estoy concentrado 100% en Pachuca y todos los jugadores estamos expuestos a eso. Es una motivación extra que mi nombre suene. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Eso fue lo que aseguró el jugador mexicano, que por supuesto le interesa la situación de poder salir del equipo de los Tuzos para poder salir a Europa, incluso a Chivas. Hoy la situación que se rumora por la llegada de Aguirre es que Macías estaría siendo vendido a Grupo Pachuca y de esta manera se vendería a Guzmán, a Aguirre y 6 millones de dólares sobre la bolsa, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación es interesante. Yo reitero que Chivas tiene que planificar mejor su situación. Hoy si me preguntasen qué jugador podría llegar a Guadalajara, yo con Erick Aguirre estaría sumamente feliz, porque es un jugador que se necesita en la zona del medio campo, es un jugador que tiene una idea súper positiva en cuanto al fútbol, entonces simplemente llama la atención de una manera muy positiva. Hay que ser muy claros en este aspecto, hoy lo que tiene Guadalajara es un equipo que necesita mucho más que un impulso con un buen jugador de calidad. Necesita una buena dirección técnica, necesita una buena trayectoria, un buen alineamiento y claro, un buen director técnico. La cuestión hoy con Aguirre es que él se encuentra estable. Él dice que hoy se encuentra concentrado en lo que puede ser en Pachuca. Eso me parece muy puntual como profesional. Porque pues bueno, finalmente hoy el equipo que le paga es Pachuca y a ellos les debe de tener mucha idea, ¿no? Entonces hoy para el equipo de Guadalajara la cuestión es esa. Yo me pregunto muchísimo cómo es que se va a plantear la idea del fútbol pronto a con Chivas. Porque bueno, Ricardo Peláez ya sabemos que es un personaje que hoy está teniendo una idea diferente, distinta, incierta, si así lo quieren ver. Y bueno, es importante pues puntualizar la situación, ¿no? Creo que se vienen partes interesantes. Vamos a ver cómo es que se mueve la cuestión, la situación, cómo es que el equipo de Chivas logra abordar esta cuestión de los fichajes, que para mí es una cuestión muy importante. Porque bueno, en ello se va a saber quién viene, quién se va, quién colocas, o sea. Chivas, yo reitero, tiene una idea muy buena de fútbol, muy creativa, positiva. Sin embargo, pues bueno, no es tan sencillo como se escucha, como simplemente ir a contratar a alguien y ponerlo a jugar. Así, bueno, fuera el fútbol. Son muchos intereses económicos, financieros, incluso al fútbol. Así que hoy no hay que emocionarse del todo todavía. Hay que tener, sí, una ilusión en cuanto a Erick Aguirre, porque es un personaje que bueno, ha gustado al equipo de Guadalajara muchísimo porque tiene esas cualidades principales, un buen toque de balón, una buena llegada, una buena pisada, o sea, realmente se mantiene de una manera interesante, ¿no? Que venga Chivas ya para ese certamen, lo veo positivo ante la venta de Macías, que hoy es un jugador que, bueno, lo sabemos ya desde hace un tiempo, él ya no tiene la idea de venir a Chivas por ciertas cuestiones que hubo ahí en la dirección deportiva hace unos años. Pero bueno, finalmente hoy creo que contratar a Víctor Guzmán y Aguirre sería una situación muy positiva, muy, muy buena. Que yo reitero, o sea, no está cerrado, no hay nada sobre la mesa todavía, no baja de ser un rumor, pero un rumor que cobra, empieza a cobrar vida. Y cuando los rumores empiezan a cobrar vida, agárrense que a veces las cosas se dan. Entonces, pues hoy con Chivas, esa es la situación de hoy. ¿Qué tan positivo es? Yo digo que bastante, así que yo hoy deseo lo mejor para el equipo y bueno, vamos a dejarlo así. Nos vemos en otra emisión. Gracias, hasta luego. Chao, chao.